pongan atención, porque ahora vamos a ver el cuento titulado La música en las montañas. Chucu, un niño aymara que vivía en un pueblo de la cordillera de los Andes, al norte de Chile, había tallado una hermosa quena que tenía un problema: no sonaba. Por eso le pidió al Yatiri, sabio anciano del Aiyu, que le mostrara el sendero que llegaba hasta la vertiente sagrada, donde un misterioso sereno le daría sonido a su quena. Pero el anciano no quería revelarle el camino, porque era muy peligroso. Todos los días Chucu le rogaba al anciano Yatiri que le dijese cómo llegar a la vertiente, pero él no se lo decía, pues no era el momento. Un día, el anciano llamó al niño y le dijo que había llegado la hora de revelarle el camino, pero debía tener cuidado. El sereno era también un ser malvado y podía provocar enfermedades. Chucu y su hermana partieron al amanecer hacia la vertiente sagrada. Caminaron por quebradas, cerros, cruzaron arroyos y riachuelos. Tenía la esperanza que el sereno le diera melodía al instrumento, pero también tenían temor, pues no debían dejarse ver por el espíritu. Al llegar a la vertiente sagrada, Chucu tomó su quena y nuevamente comprobó que no sonaba. Dejaron la quena en la orilla y se escondieron. El sapo, símbolo andino del agua y la fertilidad, cantó al lado del sereno, quien llenó de melodías el bello instrumento. A la mañana siguiente, Chucu tomó su quena y sopló. ¡Qué maravilla! De ella salía la música más hermosa. Los hermanos regresaron al Aiyu a tiempo para la fiesta de la limpieza de los canales. Mientras los hombres afanaban en las zanjas, las mujeres preparaban la comida. Chucu se incorporó rápidamente a la fiesta.